se ponen a detener a los ciudadanos que se ponen de acuerdo para compartir gastos. Y la ley no prohíbe a los ciudadanos para que hagan eso. Entonces, hago un atento llamado a las autoridades correspondientes porque lo que están haciendo es ilegal. No pueden detener a ciudadanos que a través de un medio de comunicación como son las redes sociales, se ponen de acuerdo para hacer traslados y compartir sus gastos. Eso es legítimo, es legal, y quien está en todo caso violando la ley es precisamente la autoridad.